Programa número 16 de La Monstrua presenta un montonazo, cada vez lo podemos creer menos, la constancia que estamos teniendo en esto. Bueno, Canela, estamos increíble. Hoy vamos a ver una película, seguimos en nuestro mes de cine español, un cine que nos encanta a ambas. Hoy vamos a ver algo que ya hemos nombrado en varias oportunidades, el fantaterror, ¿sí? Lo hemos nombrado aledañamente de algunas películas que vimos vinculadas y demás, pero hoy vamos a ver la película que, digamos, que lo volvió más masivo al fantaterror, como el terror fantástico español, como lo conocemos al día de hoy. La película que lo convirtió en tan importante ha sido La noche de Walpurgis de 1971, dirigida por León Klimovsky, un director argentino, que ahora vamos a ver quién era. Película que, por lo menos para nosotras, cierra por todos lados, que es totalmente representativa también de lo que es el fantaterror. Siempre una locura, siempre todo gigante, todo grande, hay que pensar en lo superlativo siempre que hablamos de fantaterror. Eso es lo importante ahí. La película es una coproducción alemana-española, de una calidad media-baja, podríamos decir, de algún modo. Es como el representante del exploitation, también español, y va a ser dirigida, como decíamos antes, por un director argentino, que es León Klimovsky, que probablemente lo conozcan. En Argentina, en sus primeros trabajos, de hecho hasta hizo transposiciones de obras tan importantes literarias como El jugador de Dostoyevsky, y también hizo alguna transposición de Sábato, El túnel de Sábato, por ejemplo. Películas importantes, muy lindas. Y también hizo algo muy importante, por lo cual quizás lo conozcan más, que es la presentación de la película Marihuana del año 50. Esas películas míticas así sobre la marihuana como algo criminal, tremendo, misterioso, con Fanny Navarro como protagonista. Y esa película lo llevó directamente a Cannes. O sea, esa película fue exhibida en el 51. Claro, el cine argentino de golpe estaba siendo exhibido ahí. Maravilloso. También hizo películas muy avanzadas. Él, más o menos a mitad de su carrera, en los años 50, se fue a vivir a España. Y ahí también produjo una serie de películas también muy... Dirigió muchísimo igual, ¿eh? Es como cuando hablábamos de otros directores que tienen una cantidad de películas increíbles. Era un momento en el que también como que por contrato tenían que producir una cantidad, un sinfín de películas. Bueno, Klimovsky entra un poco en esto, en su etapa española, no tanto en la argentina, sino en la española, y también produjo algunas películas bastante avanzadas, ¿sí? Como, por ejemplo, películas que desde la óptica del momento y con las herramientas ideológicas y de entendimiento del momento eran bastante, como decíamos antes, de avanzada. Películas como El transexual, por ejemplo, que eran una temática que en ese momento no estaba tratada y demás. Y bueno, él dirige una película así, y también escribe otra película que no recuerdo el nombre, Una señora llamada Andrés, que también se anima, en la que se anima como a pensar los roles de género. Obviamente, pensado en la época en la que fue concebida. No necesariamente es como está concebido ahora, pero igual le damos el visto bueno de que por lo menos se trataban esas temáticas. Eso es más o menos Klimovsky, y acá se encuentra con... Exacto. Todo, bueno, un mundo del fantaterror. Exactamente. Ya en esta película va a trabajar con Polnaschi, que va a ser el actor principal de hoy y uno de los representantes más importantes del fantaterror. Por lo menos nosotras lo queremos mucho. No sé si nos... No importa. Iba a decir si nos atrae sexualmente, pero tiene un encanto bastante, ¿no? Sí, bueno, sí. No importa. Tiene algo. Pero las películas sí lo tiene, porque eso juega un poco. Y van a ver que la cuestión sexual en la película que vamos a ver hoy, que es La noche de Walpurgis, ocupa un lugar determinante. Polnaschi fue un actor español que no solo fue actor, sino que también fue director, escritor, guionista y levantador de pesas. Dato que no es para nada ajeno a lo que vamos a ver hoy, porque toda la cuestión física juega un poco un rol importante dentro de la trama o de la narrativa. Esta peli que vamos a ver es del año 71, es una película que está basada en una festividad pagana que tiene que ver con La noche de las brujas, en la que, si tuviéramos que resumirlo, básicamente Polnaschi
haciendo su papel por el que tanto se le conoce, que es Waldemar Daninsky, por el cual hizo, no sé, 12 películas, poco sí, más 12 de 12 películas, esta es la cuarta, se va a enfrentar a una suerte de vampiresa, podríamos añadir, lésbica, con un final así como fenomenal, encantador. Extrañísimo también en algún punto. Extrañísimo. Pero yendo un poco más a lo que es específico de la película, se van a encontrar con una película que tiene una estética de la Hammer, o sea que cuando la vean lo van a reconocer, pero aún así van a ver que tanto Klimovsky como Naschy, que formaba parte de manera activa en la película, logran encontrar una estética que los define o una estética personal. Sobre todo en las escenas en las que aparece esta condesa que va a ser una de las protagonistas. Naschy, en este caso, va a ser de un hombre lobo, como lo hizo en las 12 películas anteriores, un hombre lobo sufriente, que en algún punto reniega de su condición, muy parecido a lo que vimos del hombre lobo de la Hammer hace unas semanas, y que de alguna manera todo el tiempo manifiesta esta lucha interna entre su carácter humano y el carácter animal dado por su licantropía, por decirlo de alguna manera. Exactamente. En la película queremos nombrarle solamente algunos puntos, algunos lineamientos de lectura. Por ejemplo, el rol femenino, ¿sí?, en la película, cómo se toma eso. Siempre vemos que los roles femeninos, si bien tienen importancia después en el análisis que nosotras solemos hacer, después en la película realmente eso muchas veces nosotras no es que lo forzamos porque no esté, sino que tenemos que encontrarle ahí por qué a veces el rol es tan débil y algo por el estilo. En este caso eso no sucede, pero vamos a ver cómo lo logra Naschy desde la narrativa, desde la escritura del guión, y también Klimovsky directamente desde lo visual, cómo lo pone en escena eso. Y también podemos ver un poco lo que decía Cane recién, que es el carácter moral del hombre lobo, que es algo que se va a venir dando como en The Curse of Werewolf, la película de Terence Fisher de la Hammer, que bien nombrábamos recién. Así que vamos a verla directamente con algunos de esos lineamientos como para prestar atención y disfruten mucho de las escenas, recuerden, con la condesa Waldesa, que hay algo con la W ahí en toda esta gente que es levantadora de pesas, odontólogo, porque Klimovsky era odontólogo en realidad. Es raro. Una locura. Sí. Claro, y hay una conjunción así de locura gigante, así que presten mucha atención en cómo está mostrado todo esto. Así que nos encontramos en un ratito.